un gusto tenerlos aquí en Mundo Católico, sobre todo para hacerles un anuncio extraordinario, una invitación para participar pues de este evento, de este filme que tendrá lugar muy pronto en 2022 y que se está preparando la película de Concepción. Y se refiere precisamente a la Beata Conchita Cabrera de Armida, alguien extraordinario para los mexicanos y alguien que donó y dio su vida en favor de los sacerdotes y de nuestra patria. Así que me encuentro con Marta Guadalupe Navarro, que es productora ejecutiva de la película Concepción. Gracias, sí, gracias por estar con nosotros. Gracias, Ceci. Un gusto tenerte entre nosotros. Gracias. Tenemos también a Alejandro Francés, que es el director de la película. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ceci. Encantadísima de tenerlos. También tengo a Diego Fager, que es productor, que está las bambalinas, también lo vamos a tener entre nosotros. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Y pues es un evento extraordinario. Sí. Un evento que no puede considerarse que viene de mano humana, sino viene de Dios. Y le quiero preguntar a Marta que nos diga cómo surgió esta idea y la idea de este proyecto y de su realización. Sí, fíjate que en familia empezamos a servir al Señor haciendo un programa de televisión en María Visión donde dábamos a conocer la espiritualidad de la cruz. Después se involucraron también los misioneros, las monjitas Madres de la Cruz y la Familia de la Cruz. Ese programa era de toda la familia. Y empezamos a involucrarnos en los medios de comunicación. Después hicimos cápsulas, empezamos a involucrarnos, aprendiendo, y pues con un gran deseo de dar a conocer la espiritualidad que el Señor le dio a Conchita, y pues cada vez queríamos como que llegara más almas y pues dije, pues vamos haciendo la película de Conchita. Yo no me dedico a hacer películas, pero bueno, contratamos a personas profesionales como Alejandro, que es el director, y a otras personas que son las que están realizando todo lo de la película, y fue como inició este proyecto. Oye, Marta, cuéntanos, ¿no es algo muy difícil de realizar para alguien que desconoce lo que significa hacer una película? Sí, la verdad sí, es muy difícil, pero bueno, el deseo y el anhelo y buscando a las personas adecuadas que pueden realizar las cosas porque pues tienen la experiencia, nos reunimos y les platiqué el proyecto. Mandamos a hacer un guión que fue revisado por las Madres de la Cruz y fue como diciendo aprobado, porque teníamos que tener mucho cuidado de que no afectáramos en ese tiempo la beatificación, que ahora es la canonización. Ya ves que Conchita ya fue beatificada. Entonces, pues fue revisado y ahorita estamos en el momento en que ya va a empezar la preproducción. Si Dios quiere, en 3 meses o 4 meses empezamos la producción ya de lo que son las grabaciones. Y si Dios nos da la gracia, para el 2022, por mayo, junio, aproximadamente saldría la película en redes sociales, en plataformas de stream. Y también dependiendo de la pandemia, más que nada de la pandemia, también entraríamos en cines. Sí. La idea es que sea una producción a todo lo que da. Sí. Alejandro, dime, por favor, ¿cómo te involucras en el proyecto y qué sientes cuando te piden que participes en él? Gracias, Ceci. Bueno, el proyecto ya tenía todo un camino hecho hacia atrás, en el que había estado Martita trabajando con diferentes personas. Se habían ya consultado diferentes cineastas y algunos expertos del tema y todo, pero por diferentes razones todavía no habían llegado como a un acuerdo sobre un proyecto específico, ¿no? Entonces, por medio de un conocido de Martita y conocido gran amigo mío, me contactan, platicamos, me invitan al proyecto y es ahí donde empezamos pues a trabajar propiamente el proyecto. Poco menos de un año antes, a mí ya me habían contactado curiosamente otras personas. Me habían platicado por primera vez de Conchita y me habían platicado de la idea que tenían de hacer una película. Entonces, a través de ellas, pues me dieron todos los libros. Yo nunca había escuchado de Conchita, entonces ahí fue donde yo empecé como a sumergirme. Y como al mes y medio de yo haber leído algo sobre de ella, me apasionó muchísimo. Me apasionó y
vi como el potencial tan grande que tenía de enamorar a las personas más de Dios en general y ver en ella como alguien, como una aliada en tu camino espiritual. Por diferentes circunstancias se paró esa iniciativa y todo. Entonces, cuando a mí Martita me invita y me habla del proyecto y todo, uno, que yo tenía esa semillita de Conchita, y dos, interpretamos como que había algo más grande sucediendo, y que era voluntad de Dios que nosotros nos arrancáramos en el proyecto. Entonces, pues empezamos ahí a trabajar en el proyecto. Para esto estamos hablando de inicios del 2019, sí, más o menos. Y entonces, pues el proyecto fue avanzándose. Analizamos muy bien como las posibilidades de dinero y todo. El cine es caro, es un arte muy cara, pero también es muy poderosa. Y pues haciendo un análisis de las cosas, veíamos las bondades que tenía hacer el proyecto más bien en documental, que era algo mucho más económico, y que en base a entrevistas, a seguir diferentes personas en diferentes ciudades, expertas en el tema y todo, y en recrear algunos momentos de la vida de Conchita, podíamos organizar un buen proyecto, ¿no? Entonces, originalmente se empezó a trabajar el proyecto de esa forma, pero por diferentes circunstancias tuvo que parar y replantearse todo. Y pues nos dimos cuenta que en realidad la mejor forma de llegar a la mayor cantidad de personas posibles, pues son las películas que nosotros le llamamos de ficción, o películas, es decir, con actores y todo, ¿no? Entonces fue en ese momento cuando decidimos como ir con todo y decir, vamos a hacer la película de Conchita como debe de ser, para que llegue a la audiencia más grande posible en todas partes del mundo, ¿no? Y ahí fue donde empezamos el proyecto de la película de Conchita, como ahora lo estamos promoviendo. Preguntarle a Marta, ¿cómo elige los personajes? ¿Qué hiciste para elegir a los personajes que van a hacer la recreación? Porque los personajes que saben sobre Conchita, eso es más fácil, porque son figuras públicas, muchos sacerdotes que han participado y muchas personas que de alguna forma tuvieron relación con Conchita. Así y es. Algunos familiares cercanos y lejanos, me imagino. Sí. Pero la recreación de la vida de Conchita, ¿cómo conseguiste a los personajes? ¿Qué personajes, qué tuviste que hacer para conseguirlos? Pues mira, tal cual, primero, yo más o menos, bueno, yo pertenezco a las Obras de la Cruz, estoy en Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, que es una de las obras de Conchita, y yo mandé a hacer un guión. En cuanto iba el proceso de realizarse, el guionista me iba dando los pedacitos que iba haciendo y yo iba con las Madres de la Cruz y ellas me ayudaban pues más o menos a no desviarnos y como que escoger las personas que eran las más importantes. Por ejemplo, pues Conchita, el padre Félix, toda su familia, o sea, que viene siendo Pancho, sus hijos, su hermano Manuel, que fallece trágicamente, sus hijos que fallecieron. Luego los obispos que la acompañan, que son el obispo Martínez, luego también el que es de Puebla, que ahorita no recuerdo su nombre, pero también que la acompañó de una manera muy cercana. Entonces sí, como que sí cuidé mucho de que me acompañara muy de cerca las Madres de la Cruz, también el padre Lalo Ramos me ha acompañado muy de cerca, el padre Doménico. Donde ellos, digo, no, pues estamos dando, escogiendo los personajes que son los más importantes, porque la vida de Conchita es tan amplia y tan rica, o sea que, te soy sincera, es muchísimo, y en 2 horas sacar tanta inmensidad de lo que el Señor le regaló a Conchita es difícil. Entonces sí hemos tenido que elegir cuáles son los momentos más importantes para recrearlos, y que si Dios nos da la gracia, después queremos hacer una serie de Conchita, porque hicimos un estudio con varias personas importantes de la espiritualidad de la cruz, la madre Guadalupe Labarte, el arzobispo García Siller, varios que son muy importantes, y tenemos mucho material guardado que fue de investigación para poder seguir. Entonces no lo queremos desperdiciar, queremos después, si Dios nos da la gracia, poder hacer una serie de Conchita donde sea pues documental y también ficción, y aprovechar todo ese material que tenemos tan
tan rico en gracia y en que le puede ayudar a tanta gente. ¿Son actores actores profesionales o semiprofesionales? ¿Qué tipo de personas son? Pues mira, hemos tenido el regalo de que ya contactamos a Karime Lozano. Karime Lozano va a actuar, van a ser tres Conchitas, Conchita niña, Conchita adolescente y joven, y la Conchita adulta y ya en la vejez va a ser Karime Lozano. También le pedimos a Antonio Mauri chico, no su papá, él también va a actuar con nosotros. Y elegimos también a una de mi hija, que bueno, ella no tiene los estudios así específicamente de cine, pero ha tomado alguno que otro curso y le vemos que sí tiene como que la sensibilidad de interpretar a Conchita y va a ser Conchita adolescente y joven. Y sí, estamos todavía en la parte en que vamos a elegir a otros actores, unos a lo mejor no tan de renombre, porque tú sabes que pues buscamos personas que tengan una experiencia de Dios. Alejandro, ¿qué locaciones vas a utilizar y qué recursos tienes que agotar para esas locaciones? Bueno, la idea es rodar primero que nada en San Luis Potosí, porque tiene una autenticidad que ningún otro lugar nos pudiera dar. Entonces estamos pensando unas partes en Jesús María, que para los que no conozcan a Conchita, pues fue una hacienda en la que ella pasó gran parte de su infancia, adolescencia, y que ahora ahí está, están ahí las religiosas de la cruz, están misioneros del Espíritu Santo. Es un lugar, vamos a decir, clave en la historia de Conchita, ¿no? Y que si uno va ahí, pues se respira y se vive una espiritualidad, un algo muy especial, una presencia de Dios muy especial. Entonces, queremos grabar algo ahí. Tenemos también intención de grabar algunas partes en la ciudad propiamente de San Luis Potosí. Probablemente ahí no solo grabar pues escenas en las que representen la vida de Conchita de joven, los paseos, los bailes, los teatros, la lonja, que fue de hecho un lugar muy importante en el que asistía Conchita a bailes y que de hecho está intacto prácticamente. Está tal cual o casi tal cual como cuando Conchita iba ahí. Entonces, pues bueno, vamos a tratar de aprovechar eso al máximo. Y también quizás ahí tenemos la idea de rodar algunas escenas de Ciudad de México. También para muchos que quizás no conozcan, Conchita eventualmente con su familia se viene a vivir a Ciudad de México. Y entonces, pues la Ciudad de México es más compleja propiamente de poder no solo grabar, sino rodar algo de esa época, ¿no? Y el centro histórico de San Luis Potosí tiene muchas características, tiene rincones, tiene cosas que creo que se podría doblar un poquito Ciudad de México de inicios del siglo XX. Y también pensamos grabar en algunas de las haciendas que están ahí alrededor de San Luis Potosí. Y además algunas cosas estamos pensando en los Altos de Jalisco, sí. Que es como la verdad una fuente de locaciones muy, muy bonita. Tenemos cosas muy padres y algunas cosas quizás también en la ciudad de Guadalajara que tuvieran que ver más como ya con quizá con sets o cosas como que sea mucho trabajo ya más en interiores, ¿no? Entonces, pues son esos tres lugares principalmente en los que estamos pensando rodar. ¿Y cómo le vas a hacer para toda la vestimenta y todo? ¿Cómo lo están coordinando? Bueno, pues ya se hizo una investigación previa, en la que se contactó a prop houses, y bueno, empresas que se dedican a eso. Gracias a Dios, esa época ha sido muy fílmica. Se ha rodado mucho material de esa época de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Ha salido en telenovelas y en películas y todo. Entonces, muchas prop houses tienen bastante vestimenta de la época. Entonces, por la investigación que ya se hizo, parece que no va a ser nada complicado pues el encontrar la vestimenta y todo. Pero es un aspecto especialmente importante y que Martita, como productora ejecutiva, me ha pedido que tenga esa especial atención y especial autenticidad. Sí, es bien importante eso. Porque, bueno, además Martita tiene formación en ese sentido. Entonces, va a cuidar mucho que hasta el detalle esté bien hecho la vestimenta. Marta, ¿cómo le van a hacer para los recursos? ¿Tienen una página? ¿Tienen
cómo están captando esos recursos. Nosotros ya hemos, como tú lo sabes, iniciado algunos proyectos, como es el Gran Aviso, para poder promover la película y que las personas puedan ayudar. Pero ahora que Marta me contactó, a mí me dio mucho gusto poderle decir que nosotros ya habíamos iniciado ese camino y que queríamos también apoyar, y sobre todo porque yo me considero hija del Espíritu Santo, vengo de una escuela de Conchita Cabrera de Armida, que es el Colegio Vallarta, todas mis hermanas, que tengo otras 5 hermanas más, estudiamos en esta escuela, y además de tener esta alma mater, que fue mi escuela, Conchita siempre ha sido para mí alguien especial, y siempre ella me ha dado alguna nota de pertenencia a la espiritualidad de la cruz, de muy diversas maneras, desde luego conocer al Padre Domenico, de Raimundo, todo esto. Entonces, yo lo que quisiera es que nos dijeras cómo podemos colaborar, además de las oraciones. Es bien importante las oraciones. Yo le pido al público que nos ve y que nos escucha, que es mucho, y que muy agradecidos de tener este público, pedirles a nuestros hermanos que colaboren con sus oraciones, que ofrezcan por este proyecto, por Marta, por Alejandro, por Diego, ¿verdad?, y todo el equipo del documental Conchita, o de esta película, para que podamos lograr que se dé en el año 2022, o sea, el año que entra, que ya estamos así a las puertas, ¿eh? De septiembre a diciembre ya se acabó el año. Sí, pero cuéntanos, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué página tienen? ¿Cómo podemos colaborar con recursos económicos? Sí, mira, empezamos este proyecto y hicimos una ACE, una asociación civil que se llama Ánimo Firme, pero anticipadamente decidimos la familia pues apostarle al proyecto, porque ¿cómo invitas a otra persona a que le apuestes si tú misma que estás haciendo el proyecto no le apuestas? Entonces la familia dimos recursos para que empezáramos. Te soy honesta, fue un salto de fe. Empezamos pues con un 20%, y dijimos, pues empezamos y ya que el Señor nos dé la gracia de que se abran las puertas. Y hicimos esta AC donde podemos dar recibos deducibles. Se pueden meter a la página de Concepción, que es www.concepcionlapelicula.com. Oye, ¿me lo repites, por favor? Sí, www.concepcionlapelicula.com. Ok, de todas maneras lo vamos a poner en la descripción. Les hago saber que no lo podemos poner quizá en este momento porque tenemos problemas de internet por todas las lluvias, parece que hubo un desastre, ya se imaginarán. Sí. Pero les pedimos una disculpa, lo vamos a poner en la descripción para que ustedes puedan meterse. Se mete uno a la página ahí, ¿qué pueden hacer? Sí, y ahí hay un apartado que dice PayPal donde pueden donar. Sí, o también, bueno, depositar en Santander. Y si requieren recibo deducible, porque no toda la gente lo quiere, si nos hacen nada más un correo que nos apunten para nosotros poder expedirles un recibo deducible. Y también estamos en las redes, en Facebook, en Instagram. Y ¿cómo estás en Facebook y Instagram? También, concepcionlapelicula.com. Concepcionlapelicula.com, ¿así estás en Facebook? Sí. ¿Y en redes, en YouTube? Ah, perdón. Concepción la película, en Facebook. ¿Y en YouTube estás también o no? En YouTube no. No estás, no, nada más Facebook. Sí, pero me imagino que a la larga vas a estar. Entonces, Concepción la película, allá en el Facebook, ahí vas a poder conocer más todos los avances, todo lo que está ocurriendo, y sobre todo si quieres hacer un donativo mayor, porque yo entiendo que habrá personas que quieran hacer un donativo mayor. Creo que Conchita es taquilladísima, la verdad, gracias a Dios. Lo que ha dejado Conchita para todos los mexicanos es grandísimo, católicos, es grandísimo, de verdad, no hay palabras para decir lo que ella nos ha dado, el legado que nos ha dejado, su testamento, así que creo que todos podemos donar, aunque sea algunos pesitos. Gracias. Yo siempre les digo, miren, si 500,000 que somos, ahora somos 600,000, dieran 50 pesos, pues imagínense, ya se junta todo lo que se necesita para la cuenta. Yo siempre les digo eso a todos los que nos escuchan, 50 pesitos, ¿verdad? Si todos dan 50 pesos, los 600,000 que están, 617,000, pues pueden dar 50 pesos, 100 pesos, y pues eso te lo gastas en un café, en un pastel, en un subirte en un camión, pues sí, esa es la verdad. Tal cual. Y podemos donarlo, y la verdad, saber que son proyectos que llegan a muchas personas. Nunca se me olvidará que personas que no, sin fe,
han visto las películas de Vidas de Santos que conocemos y que tenemos actualmente y han reavivado su fe, han regresado a nuestra fe católica. Así que, pues, se me hace algo precioso. Yo no sé si puede entrar Diego. Diego, a ver, haznos el favor de poder entrar. Haznos el favor. A ver, vente, Diego. Es que estamos un poco, como ustedes saben, un poquito apretados porque no pudimos ponernos donde queríamos. No importa, ¿sí? Diego, estás súper joven. Dinos, cuéntanos cómo te involucras en la película, qué estás haciendo para la película y qué esperas de esta película. Pues bueno, yo me involucré aquí primeramente porque mi mamá es la cabeza del proyecto. Y pues la verdad es que he tenido la gracia en mi familia de las dos partes, de mi papá y de mi mamá. Hemos tenido sacerdotes misioneros del Espíritu Santo. Entonces la espiritualidad de la cruz pues la he tenido en casa toda la vida. Ya sabes que en la adolescencia pues a lo mejor a veces no le haces mucho caso, pero ya cuando empezamos a crecer pues te enteras de la riqueza de lo que es, ¿no? La espiritualidad de la cruz y vivir la cruz con amor. Y pues yo ahorita estoy en el área de producción, en casi en el IBM, porque pues ahorita hay mucha chamba y hay pocas manos. Y pues lo que se vaya ocupando, literal, tocando puertas para pedir donativos, cargar maletas, organizarles de comer acá a los actores, a los directores, su logística de movimiento y todo. Y pues de entrega de a muerte con el proyecto, porque es algo que estoy convencido que a los jóvenes, a los adultos y a los niños, es algo que te va a cambiar la vida, algo que pide el mundo en este momento, algo que lo pide a gritos y hace mucha falta. Diego, ¿qué te dicen tus amigos? Diego, ¿no te dicen, ay, este mocho, que, ay, ahora resulta que te más quiere rezar? ¿No es para ti un poco difícil? Pues ya se acostumbraron un poquito. Y más porque pues conocen a la familia. Hay una cruz del apostolado de 11 metros o no sé cuánto. Bueno, 7 metros afuera de mi casa. Entonces todos ya conocen cómo va aquí el asunto, pero... Pero no, la verdad es que pues una respuesta muy positiva con mis amigos y con jóvenes en general que he subido a las redes sociales, o sea, que ni me conocen y que conocen a Conchita, quién sabe por dónde se mete Conchita, que siempre les deja algo, o sea, no, la gente que me busca porque conoce a Conchita no lo dice como a la ligera, porque es algo que le dejó sembrado en el corazón muy fuerte y se ve que están más convencidos que hasta uno. Entonces, pues uno que ha tenido la espiritualidad de la cruz en la casa toda la vida y tan cercana, y unas personas que de refilón les tocó poquito, y ver su convicción como que sí te dice, vas en el camino correcto, vale la pena echarle ganas, y y pues sí. Fíjate que a los 100 años del encuentro fecundo entre Conchita Cabrera y el padre Félix, se hizo un evento, un congreso, aquí en la Ciudad de México, ahí en el siglo XXI, Hospital Siglo XXI, y fue un eventazo. Fueron todas las religiosas de la cruz, fueron todos los sacerdotes, fue una cosa padrísima. Hay dos libros que se hicieron, uno de un taller y otro que es un libro que yo lo considero el mejor libro sobre la unidad entre el hombre y la mujer, que se llama Un Encuentro con Conchita Cabrera de Almeida y el padre Félix de Jesús Rullero, Un Encuentro Fecundo. Y una de las charlas sacaron a una persona que no sé si ya falleció, que era un señor ya bastante mayor, y él conoció a Conchita cuando tenía 3 años. Y con verla, al paso del tiempo se sintió llamado al sacerdocio. Y él fue sacerdote de la cruz. Algo extraordinario. Eso solamente un santo lo puede provocar. Así es. Y yo te pregunto, ¿qué llamado te ha hecho Conchita a ti en lo personal? ¿A mí? Está muy fuerte la pregunta porque... Claro, son emociones fuertes. Sí, es muy fuerte porque yo creo que... Híjole, me toman ganas de llorar. No llores. Lo que más me ha dejado, o sea, lo que siempre tengo muy presente, que son mil cosas, pero lo que más me invita y lo que lo he vivido y lo he aprendido a vivir es todo ese sufrimiento que a lo mejor a veces llegamos a tener, que no, el que diga que no ha sufrido, pues no le creas, mentiroso. Pero te enseña a vivir ese sufrimiento con un amor de entrega, de ofrecimiento, con un amor y con un sufrimiento que le cambias la perspectiva completamente, que sufres por amor, que lo ofreces, y todo ese sufrimiento que a veces tenemos en el mundo X o Y, pero ahorita, por ejemplo, la pandemia, pues tanta gente que ha perdido familiares,
que se ha puesto muy grave y con secuelas todavía, pues aprendes a ofrecer todo ese dolor por las almas, y no solo las almas en general, sino ofrecerlo por las almas que de las personas que más queremos. Lo puedes ofrecer por tu mamá, por tus hermanos, por tu novia, por tus amigos, y todo eso tiene un valor fuertísimo. Y digo, independientemente de todo lo que nos enseña Conchita, que como dice Alejandro, no va a bastar con la película, pero es algo que tengo muy presente yo todos los días y me lo dejó muy grabado, pues el abrazar la cruz, que todos vivimos para... Sin la cruz no se llega a ningún lado, y pues a sufrir con amor y sufrir por los demás. Y eso es un regalo grandísimo. Yo siempre les digo, es que si la cruz no es un castigo, la cruz es un don. Porque hagas eso, nos salvamos. Así es. Así que a mí se me, no sé, sentí en el corazón decirte que Conchita tiene unos planes bien grandes contigo, grandísimos. Yo creo que con todas las personas. La verdad es que yo siempre le decía, ay, Conchita, tú no, yo te he querido muchísimo y tú ni caso me has hecho. Siempre le decía, nunca me has hecho ni caso. Y él, esos días que llevaba diciéndole eso, llego a mi casa y me dice mi papá, oigan, fíjense que... Un sobrino nieto, Eusebio Elizondo, lo van a ordenar obispo y allá en Estados Unidos, y él es misionero del Espíritu Santo. ¿Quién quiere ir? Yo. ¿Cómo que quién quiere ir, papá? Todos mis hermanos, no, nosotros no, que sabe qué, que sabe. Yo sí quiero ir, pero pues ¿cómo voy, papá? Yo te pago todo, pero vas. Entonces fue para mí un regalo grandísimo, porque me di cuenta que me había invitado Conchita para decirme, claro que eres de mi familia, si no, no te sientas desinvitada. Entonces fui a su ordenación episcopal, algo hermoso. Es un gran sacerdote, un gran obispo, está en Seattle, Washington, es obispo auxiliar, es el primero que nombró el Papa Emérito Benedicto XVI, y todos tenemos algo, por eso me atreví a preguntártelo, porque estaba segura que había algo más. Y siempre Conchita y el padre Félix, porque a mí no me gusta disociarlos, yo pienso que sin Conchita no hay Félix y sin Félix no hay Conchita. Sí. La verdad es que lo que nos han dado ha sido grandísimo, y el llamado que nos han hecho es grandísimo, y es a la santidad. Es a la santidad. Para mí han sido fuente de inspiración. A ver si podemos... hazte aquí para atrás. Sí, aquí claro. Atrás, no te salgas. Ah, quédate aquí, mira. Quédate aquí, bájate para que se pueda... Sí, aquí. Que se venga aquí Alejandro. Y decirle, porque las obras de la cruz también hay para casados. Mente. Mente para acá. Siéntate aquí con nosotros. Que nos cuentes, Alejandro, cuál ha sido el llamado que te hizo Conchita. A ti, como persona entregada. Me imagino que eres casado, porque te veo todo el día. Entonces sí. Digo, es casado él. Entonces, que nos cuentes cómo ha impactado Conchita en tu familia. Difícil de encapsular tanto en tan poco. Pero creo que la primera cosa que a mí me dejó Conchita, pensando mucho desde el primer momento en que la leí, creo que es algo muy sencillo, es el amor a Jesús. Y a la vez tan grande, como principio de todo. O sea, el amor a Jesús, y después ese amor a Jesús, el cómo regarlo en el hacia el prójimo, ¿no? Hacia los demás. Pero sobre todo ese profundo amor a Jesús y de cómo Dios tiene, así como Conchita, desde niña tuvo un anhelo del tamaño del océano, de Dios y de Jesús, y que ese anhelo permaneció intacto e incluso creció a lo largo de su vida. Que también Dios nos anhela de la misma forma a cada uno de nosotros. No nada más a Conchita, o sea, Dios tiene ese profundo anhelo y más grande de todas las almas, de todos nosotros. Y en el fondo todos tenemos ese profundo anhelo de Dios, que no vamos a descansar, como decía el santo, sino hasta que estemos en Él, ¿no? Completamente unidos. Ese creo que es una de las cosas que más bonitas que me ha dejado. Y el segundo es, quizás es el paso siguiente, que es, ok, ¿cómo se cumple ese amor a Dios? Es la cruz. La cruz es el camino de la felicidad. La cruz es el camino del verdadero amor. Y todos los problemas, decía Conchita, del mundo vienen por habernos olvidado de la cruz. Todos. ¿No? Todos. Pero a la vez también quizás no la hemos entendido completamente, o la hemos visto de una forma externa como algo feo, duro, rasposo.
Y Conchita tiene esa, aparte de que tiene esa misión de Dios de volver a recordarle al mundo el valor y el propósito de la cruz, pero a la vez, personalmente creo que Dios a través de Conchita da nuevos matices y la hace más deseable y hasta disfrutable en una medida, por decirlo en poquito. Y lo tercero quizás sería mucho sobre la familia y la familia como gestión del mundo entero. Todo se gesta en la familia, ¿no? La Sagrada Familia, todas las familias. Y cómo el que Dios habite en una familia en una medida ya es el triunfo de Dios en el mundo, ¿no? Entonces, a trabajarlo todo en familia. Y otra vez, o sea, Conchita da tantas pistas, tantas luces, tantos consejos, tantas risas a veces también, sobre esta dinámica de la familia, que pienso yo ahorita esas tres grandes cosas creo que me ha dejado Conchita y que queremos ahora compartir con los demás. Préstame el micrófono más para decirte, ¿cuánto tiempo crees que te lleve la realización del proyecto? A partir de que logremos conseguir el presupuesto completo, es más o menos un año que esté ya en pantallas, quizás menos. Hay algunas variantes que tenemos todavía que definir en torno a lugares, a actores. Son muchas dinámicas para una película, pero creo que es aproximadamente un año, quizás menos, el que se tardaría la película en estar ya llegando a los cines, si primero Dios están funcionando los cines o a las plataformas de streaming. Nada más para, no sé si quieren ustedes agregar algo, pero a mí me gustaría volver a repetir la página, volver a repetir que cómo pueden colaborar, si me ayudas, por favor. Diego, a ver, Diego es bueno ayúdanos, para los negocios. Es bueno para los negocios. Sí, Diego, el negocio del cielo. No, y el negocio del cielo. Me refiero que es bueno para decir todo lo cibernético. No, y también, oye, pero es que los negocios no están peleados con Dios. No están peleados con Dios. La verdad, el mejor negocio de nuestra vida es la salvación. Claro, es el mejor negocio. Exactamente. Entonces, todo lo que invitamos. Y no somos ángeles, y es el mejor negocio. Entonces, Diego, cuéntanos dónde tenemos que meternos, qué tenemos que hacer, cómo podemos hacerle. Pues nos pueden seguir en la página www.concepcionlapelicula.com y en las redes sociales, igual como Concepción La Película. Tenemos ahí contenido de lo que ya llevamos hecho, que es pues relativamente poco para el proyecto tan grande que es, pero pueden ir viendo los avances de lo que llevamos. Ahí tiene una liga para en cuanto le picas te avienta a PayPal para poder hacer donativos, y si ya quisieras hacer un recibo deducible de impuestos, ahí también viene el link para pedirlo y se te haga llegar. ¿Algo que quieras agregar tú, Alejandro? Nada, pues pedirles nuevamente su ayuda a esta obra, si se hace, creemos que es voluntad de Dios y estamos por eso aquí haciendo esta lucha por hacerlo, pero si se hace, nos queda claro que se va a hacer porque va a ser un proyecto de todos, no nada más de uno, de dos, de tres, sino porque todos, entre todos, vamos a poder llevar adelante esta película. Así que les pedimos con mucho cariño su apoyo para poder llevar adelante esta obra tan importante. Creemos que es el momento en el que Dios ha querido que Conchita se conozca en el mundo entero. Es chistoso que a veces en nuestro propio país no conocemos el enorme tesoro que significa Conchita, en tantos sentidos, ¿no? Tanto bien que tiene que hacer. Y una película, pues puede ayudar, yo pienso, bastante. Las películas son como los titanes de la cultura. Son muchas veces los que libran las grandes batallas, al menos en lo externo. Así que bueno, queremos nosotros llevar ahorita la vida de Conchita a todos los hogares. Así que pedirles nuevamente su ayuda. Muy bien. Nada más, ¿qué es lo que quieres agregar, Marta, para nuestro público que nos escucha y nos ve en este momento? Yo les pediría que en sus redes sociales personales, si nos ayudan a compartir, o sea, en Facebook, Instagram, que si comparten Concepción La Película, es una manera de que lleguemos a más personas. Y pues les agradezco mucho, estamos muy contentos de que el Señor nos haya permitido venir con Ceci y nos encomendamos mucho a su oración, porque pues se necesita dinero para hacer, pero también se necesita mucha oración, de apoyo, de que haya detrás para que se vayan abriendo los caminos y pues gracias, cualquier cosa estamos a sus órdenes. Y pues gracias.
Sí, pues como decía mi mamá, la verdad es que es, obviamente se necesita el dinero para poder hacer la película, pero con su apoyo en ayunos, oraciones y otra vez compartir lo que estamos haciendo, con eso su granito de arena para que pues se lo tomen a cuenta en el cielo de que ayudaron a que este proyecto se pueda realizar y que puedan tocar muchas más almas. Solo para terminar, qué importante es la influencia de los padres en la vida de los hijos. A mí no se me olvida la historia de la familia que alcanzó a Cristo, de San Bernardo de Claraval. Es una historia maravillosa, pero empieza por la mamá, porque la mamá es santa y la mamá infunde en todos sus hijos ese anhelo de la santidad, algo extraordinario. Y pues a mí, al ver esta familia involucrada, me da muchísimo gusto, porque quiere decir que es verdad. O sea, que la mamá, el papá son el sostén de la casa, son de la familia, y que debemos con Conchita pedir mucho por la familia en México. Muchísimo. Nuestro país está debatiendo en este momento grandes batallas. Pidamos mucho a través de Conchita que interceda por nosotros, por nuestra nación y por el mundo entero para defender la vida y la familia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marta. Gracias, Alejandro. Gracias, Diego. Gracias a todos los que nos ven y nos escuchan en el mundo católico. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye. Gracias.